Unimagdalena incentiva el emprendimiento. Esta es la historia de Dairo Enríquez Montalvo, un estudiante del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Magdalena, quien logró diseñar la app móvil A Tu Puerta, lo que llamó profundamente la atención de los directivos de la multinacional iFood, y eso le permitió obtener la dirección de la sucursal en Santa Marta de esta popular empresa de domicilios, experiencia que utilizó para desarrollar su trabajo de grado en la alma mater. El emprendimiento no se debe tomar como una moda, y el que se apoye el emprendimiento como tal es el deber ser, y es obviamente una acción muy positiva. Quitar el paradigma de que los proyectos tecnológicos solamente deben venir de los ingenieros de sistemas, la universidad es una cantera de ideas. Vemos emprendimientos de todo tipo, en todo tipo de carreras, en todo tipo de personas que merecen y deben ser apoyados por la universidad. Desde la rectoría del Dr. Pablo Vera Salazar se ha brindado a los universitarios la posibilidad de optar por diferentes modalidades para desarrollar su trabajo de grado. Una de estas es la sustentación de proyectos de emprendimiento, como fue el caso de Dairo, quien agradece este tipo de oportunidades. Y me graduó, ¿y después qué? Es generar empleo o generar ingresos previo a obtener el título, impulsando ideas o desarrollando áreas dentro de la sociedad o dentro de la economía de cada local en aras al desarrollo de la comunidad entera. Cabe resaltar que durante este proceso los estudiantes cuentan con el acompañamiento del Centro de Innovación y Emprendimiento, CIE, de la institución, una dependencia encargada de evaluar, verificar y velar por el desarrollo de las propuestas presentadas. Eso funciona muy bien porque el estudiante está impactando directamente a la sociedad y a la sociedad samaria que muy bien necesita solucionar muchísimos problemas. Estamos potenciando a profesionales para que se vuelvan emprendedores, para que se vuelvan investigadores. Comienza una transformación en el mercado, en la región. Entonces a mí me parece que ha sido una buena apuesta de la rectoría por este tipo de iniciativas.